Muy buenas noches, podescuchas. Estamos iniciando otra semana para platicar de esto que son los videojuegos en este lonchecito más de lunes por la noche. Recuerden que estamos a las 9:30 hora del centro de la Ciudad de México, transmitiendo en vivo a través de la tecnología de Facebook Live. Así que ya saben, si están escuchándonos en vivo, pues pueden mandarnos mensajitos y posiblemente, si Eduardo es muy hábil, les dará respuesta, porque como tiene muchos botones que apretar, quién sabe si pueda. Pero pues ya que estamos hablando del buen Eduardo, pues vamos a presentarlo, a ver qué ha estado jugando esta semana y qué nos cuenta. Así que, Eduardo, ¿cómo estás? Muy buena, Choco aquí, muy bien. Todo tranquilo, todo a gusto, jugando mucho como siempre. ¿Qué has estado jugando, aparte de ¿Qué he estado nabos? jugando? Aparte de los nabos. He estado jugando Valorant, el que es el FPS de Riot Games, el que es estilo CSGO. He estado jugando Valorant. ¿Qué más estuve jugando? Estuve jugando Animal Crossing, eso jamás se muere. Ya debo de tener 300 horas, yo creo. ¿Y qué más jugué? ¿Y Lolcito? Es todo lo que he estado jugando. Nada más un pequeño surtido, pero 1 millón de horas invertidas en eso. Así que qué bueno que has jugado mi buen Mucho Eduardo. tiempo, mucho tiempo. Tiempo bien invertido. Y pues también aquí nos acompaña el buen Michael. Michael, ¿cómo estás? ¿Qué nos cuentas? Hola Choco, ¿cómo estás? Estoy muy muy bien, estoy muy feliz, estoy tranquilo. Han sido semanas muy interesantes con esto del coronavirus, pero lo bueno es que hay videojuegos. Coronavirus. Coronavirus. Pero afortunadamente tenemos videojuegos para poder sopesar eso, así que bienvenidos sean los videojuegos en este tiempo de cuarentena. Así es, Bienvenidos sean así al Animal que Crossing. Animal Creo que Crossing. el Animal Crossing es de los juegos número uno ahorita en época de coronavirus. De hecho, Coronavirus. visto, así como dato rápido, que justamente en Twitter se incrementó el día que salió Doom y Animal Crossing como la tendencia a hablar de videojuegos. Gente que supuestamente no hablaba de ellos empezó a hablar ese fin de semana porque pues, fue todo un suceso. Y de Así. hecho, Animal Crossing vendió 11 millones de copias en 11 días. 1 millón de copias por días. Por Fue día. el juego Nada más más. vendido de Nintendo. O sea, prácticamente hay un tercio de Animal Crossing por toda la cantidad de Nintendo Switch, aproximadamente. Bueno, o sea, eso es nada más en 11 días. La cantidad total de cuántos no sé, se ha vendido, no sé. O sea, ya Okay. lleva Animal Crossing un mes, creo. Ahorita te digo. Pues ahí está. ¿Cuánto? Y mi jueguito dice, estoy tratando de que cargue cuántas horas llevo, pero no carga. Pero sí hemos visto mucha euforia en las redes sociales por los nabos y que se van a comprar en distintas islas. No sé cómo invierten tanto tiempo en ese juego, Hasta pero hace una semana llevaba 13 millones y medio de ventas. nada más. Nada más. Así que los invitamos a que nos compartan también cuántas horas han estado jugando y que sean amigos del buen Eduardo para que pueda vender en su isla y que se haga millonario virtualmente, que es su sueño, y tener muchos He nabos. jugado por más de 210 horas. Y las ¿Ok? que faltan, las que faltan, las que faltan. Sí, según Nintendo, 210 horas. Pues así es, pero después de este breviario cultural no promocionado por Animal Crossing, pues vamos a empezar con las noticias de esta bonita semana. Y si nos sintonizaron la semana pasada, recordarán que estuvimos platicando largo y tendido sobre lo que es Star Wars y varios de sus anuncios, que uno fue el anuncio de Lego Star Wars de Skywalker Saga. Y resulta que ya tenemos un poquito más información de este juego que lo va a traer nuestros amigos de ¿quién lo De trae? Warner Bros. Ah, Warner eso. Bros. Y desarrollado por Traveller Tales. Así es, entonces, pero a ver, ¿qué nos tienes que contar de este título? ¿Qué les tengo que contar del título? Pues al parecer en la semana pasada les decía que necesitaba ya este juego. Les decía, ya lo ocupo en este mismo momento. Inyéctenme en las venas. Y pasaron un par de días y la página oficial de Star Wars lanzó un video en el de recapitulación semanal de todo lo que anunciamos. De, ah, sí, la nueva serie de Mandalorian. Ah, sí, la serie de de tal cosa, de Clone Wars. Ah, sí, la película que va a ser Taika Waititi. Todas estas recapitulaciones las fueron hablando poquito a poquito. Y en eso sacan el tráiler
de Lego Star Wars, hablando de Star Wars, de sí, tú, sacamos el arte de Star Wars. Lo que nadie se dio cuenta, bueno, por lo menos del que hizo el video, es que dentro del video de Lego Skywalker, de Lego Star Wars de Skywalker Saga, al final decía octubre 20. Y nadie había dicho esa fecha. Rápidamente todos salieron a decir, Star Wars tiene fecha de lanzamiento, ya hay fecha de lanzamiento. Acto seguido, la página de Star Wars tira el video y sube un video después con este... con ese pedacito de información recortado. Entonces estás como de... no creas que no te vimos, ¿eh? No creas que no te vimos, Lego. Entonces, pues parece que es Lego Skywars, Lego Star Wars de Skywalker Saga. Ya tiene una fecha de lanzamiento. Y nos espera el 20 de octubre del 2020. Así es. Digo, la moraleja en esto es de que... todo lo que publiques en internet se queda en internet. Aunque pasen unos segundos, ya... todos le sacaron captura y ya tienen la información y se propaga. Entonces, dentro de esta, vamos a decir, de este pequeño error, pues ya, ya al menos ya tenemos este una fecha de lanzamiento. Y lo que decía en canal interno a ese Eduardo es que se me hace que es muy, muy cercano a la fecha, que es algo bastante, bastante agradable para toda la fanaticada. Entonces, y de hecho, es la fecha en la que se estrena The Mandalorian 2. La segunda temporada. Entonces, por eso es de que todos están como de... es muy probable que sea una fecha cierta porque te podrían decir como vamos a lanzar varias cosas juntas y lanzan The Mandalorian y luego Star Wars 2. Así es. Entonces ya tenemos nuevo título. Pero pues bueno, vamos a pasar a otra noticia. Pues recordarán que últimamente les hemos estado recomendando juegos para el coronavirus, promociones para el coronavirus y en lo que pasan un rato en casa, pues resulta que nuestros amigos de Square Enix están teniendo una venta bastante atractiva, ya que si ustedes son felices poseedores de una computadora de alto rendimiento y están montados en la plataforma de Steam, pueden comprar muchos títulos de Square Enix en esta iniciativa de que se queden en casa. Y resulta que, ¿cuántos juegos te gustaría comprar en un paquete? A ver, les dejo abierta la pregunta. Si dijeras, quiero un paquete de títulos de Square Enix, 10 juegos, reprobado. ¿Tú, Michael? 30 juegos. No, reprobado. Ok. Entonces, imagínense tener en sus manos una compilación de 54 juegos con su contenido descargable, que en teoría el precio de venta de todo esto pues, es un buen sablazo de 8.700 pesos aproximadamente. Pues está en venta en Steam, y ya saben que cuando dices Steam y venta, sabes que va a ser un precio muy bueno. Entonces, imagínate un descuento del 95%. Entonces, 54 juegos por el grandioso peso, precio de 435 pesos aproximadamente, con todo el DLC. Entonces, si es este... ¿400 pesos? Sí, 435 pesos por 54 títulos. Entonces, estás hablando que yo creo que menos de 10 pesos. Es que lo vi, creo que estaba en... veintitantos dólares, entonces nada más para ver, veintitantos, creo que 30 tantos dólares, entonces por eso no sabía cómo era el tipo de cambio, cómo ya estaba el precio. Sí, son aproximadamente como 430 o 440 pesos, más o menos. ¿Okay? Entonces, imagínate, te está saliendo el título en menos de 10 pesos, y pensarán de que, bueno, son 54 títulos, pero me están dando paja. Pues no, niño, no. ¿Y qué voy a comprar? No, porque entre los títulos que puedes disfrutar están títulos como Just Cause 1, 2, Tomb Raider el 6, el 5, el Legends, está los últimos de Lara Croft, está Deus Ex, está Thief, está Soul River de Legacy of Kain, el 1, el 2 y el Defiance, entre muchos títulos. Entonces no se queden con la idea de que, bueno, me van a dar juegos los sobrantes. Entonces, pues está bastante atractivo. Pero también lo bueno es que todo lo que se junte de estas ventas se van a donar
a la beneficencia, entonces para comprar alimentos para gente pues, ahorita que está necesitada o que está en crisis por lo del coronavirus. Entonces imagínate, Michael, tú lo compras, tienes un acervo cultural de videojuegos para jugar medio año o que no los juegues como es tu costumbre, pero claro, aparte vas a estar apoyando, entonces te hace una persona altruista y una persona muy buena, entonces sé no, que te Choco, gusta ser... No digas más, ya lo pagué, ya lo acabo de comprar, porque sí, esta me gusta. Oye, y Choco, ¿sabes también qué me gustaría muchísimo? Me gustaría que las ofertas de Steam llegaran. Digo, están bonitas esas ofertas, sí, pero ojalá llegara el momento en el que pudiésemos conocer las ofertas de Steam. Ya sabes, esas que luego hacen cada año, pero creo que todavía no vamos a saber nada, ¿verdad? No, pues yo creo que no. O alguien tiene información de eso. Rigo ya llegó anunciando que vamos a gastar mucho dinero. Más dinero, Más se acaba de gastar dinero. $450. Más de $450 por más juegos que no necesitamos y que de todos modos vamos a comprar, o por lo menos yo lo voy a hacer. Sí, ya lo Yo también. platicamos. Año con año, Steam Summer Sale es una de los eventos de videojuegos y de descuentos más populares, más conocidos y en donde más dinero gasta la gente. ¿Por qué? Porque realmente son precios extremadamente económicos. O sea, estamos hablando de que un juego que a veces puede costar $500, de repente ya está en $10. Y tú, como de, ¿cómo hicieron esto? ¿Cómo demonios hicieron esto? Entonces, con esto en mente, y para que preparen su cartera y ahorren el dinero de aquí al 25 de junio, ¿por qué? Porque Spring Summer Sales, de acuerdo con un desarrollador, como les platicaba, primero los juegos los anuncian los desarrolladores y ya después lo confirma el Steam, siempre ha sido así y creo que a Steam no le importa mucho. De acuerdo a unos desarrolladores chinos y después otros desarrolladores más que empezaron a publicar las fechas, la Steam Summer Sale está en ni más ni menos que 25 de junio al 9 de julio. Es decir, estamos hablando de 2 semanas en las cuales vamos a tener descuentos y eventos y más y más y más. Entonces, a diferencia de los años pasados, se cambió un poquito por unas semanas. Y 25 de junio al 9 de julio. ¿Qué te parece, chico? ¿Te da suficiente tiempo como para ahorrar, no crees? Pues sí, es bastante tiempo para ahorrar. Digo, creo que estos 450 que acabo de gastar los recupero en un par de quincenas. Entonces creo que sí puedo comprar títulos y tenerlos ahí añejándose. Porque creo que 9 de cada 10 videojugadores compra títulos y los deja ahí añejándose. Creo que tengo Creo como que 30 juegos de Steam y nada más he jugado en Steam como 3 veces en mi vida. Pero los sigo comprando, ¿o qué? Algún día los voy a necesitar, no sé para qué. todo para seguir jugando ¿Algún? Animal Crossing. No digas este juego, no. O Call of Duty. A mí mucho Call O of Duty. Warzone o Fortnite, sí. Uf, parto. Pero pues ahorita que estamos tocando los temas de Valve y de Steam, pues resulta que hay también un rumor flotando en las redes sociales, ya ¿Son rumores, que son un... rumores? Sí, son rumores, son rumores. Pues resulta que unos encargados de la Steam Database dijo que, recuerden, el rumor, que Steam está trabajando en una forma incentiva de recompensas para los usuarios. Entonces, que posiblemente van a implementar lo que es una función a través de puntos que vas a poder obtener de cierta manera, ya sea por compra o supongo que jugando tus títulos favoritos, por los cuales podrás intercambiarlo por niveles, por skins y por otras situaciones. A la par de que va posiblemente a tener una nueva funcionalidad la plataforma de Steam para tener una mayor interacción con el actual sistema de reseñas de videojuegos. Entonces, esas dos funcionalidades posiblemente se vayan a incorporar en la plataforma de Steam. Tendremos que esperar un poquito para ver si es cierto o no, pero pues imagínate, gastas a lo loco y te dan puntos y los puedes ocupar para más juegos y gastar más a lo loco y así se hace el ciclo eterno.
Pues es ¿Qué un caso? poquito lo que ya tiene Nintendo y Xbox, de que si compras juegos, Xbox te da. Ahorita creo que son lo que maneja como Microsoft Reward Points o algo así. Que estos Reward Points los puedes posteriormente cambiar por. Quiero una membresía de Xbox Live. O quiero. De hecho, te deja por cambiarlos por inclusive por. Incluso por tarjetas de Starbucks. O de restaurantes y demás. Entonces, cheque todo esto. Y son fáciles de obtener de cierta manera. Porque te dice como, ok. Si tienes Game Pass, juega 3 juegos una hora al mes y te vamos a dar 100 puntos. Renta películas, compra juegos y demás, ¿no? Y Nintendo, por su parte, lo que hace es como, compra un juego ya sea digital o físico. Si es físico, registra el juego y ten moneditas de oro. Y si compras, te vamos a dar tantas moneditas de oro. ¿Y qué puedes hacer con esas moneditas de oro? O descuentos directos sobre juegos. O juegos que te digan como, este juego te cuesta 500 moneditas de oro. Perfecto, yo tengo tantas, comprado. Entonces se me haría lógico que Steam se sumara a esta como forma de regresarle a los usuarios. Y digo, pues es una de las plataformas grandes. Y siento que sería un golpe bastante bueno para la competencia que es la plataforma de Epic Games Store. Que cuando sale Epic Games Store y cuando hablamos mucho de ellos, todo es un punto de comparación de, es que tienen, les falta un sistema similar al de Xbox o el de Steam o X. Entonces sí, ya también la quiero. Pues sí, ojalá que sí exista ese añadido extra. Digo, la fanaticada de Steam ya está muy casada a esa plataforma y digo, por algo ha sembrado éxitos durante tantos años. Entonces, pues, un aliciente extra, pues está de más, porque siempre hay que pensar un poco en el usuario final. Y hablando de esto de pensar en el usuario final. ¿Se acuerdan que hace ya varios podcasts, ya allá podcasts lejanos, platicábamos un poquito de aquellos impuestos de que iban a llegar a las cosas digitales? ¿Se acuerdan? Sí, que dijimos, no, nunca va a pasar, ¿cómo? Falta mucho tiempo para que ocurra, X o Y razón. Sí, sí me acuerdo. Así. Así es, nosotros que pensamos que nunca va a llegar y que va a ser un sueño guajiro, pues resulta que PlayStation dice que no, que sí es cierto. Y pues resulta que también emitieron un comunicado que a partir del 1 de junio los usuarios de PlayStation van a tener que pagar su IVA cuando consuman en la PlayStation Store. Entonces, creo que viene esta noticia en un mal momento de la humanidad. Entonces, y pues obviamente ya es algo más económico regional en el caso de aquí de México, pero resulta que pues, con esto del IVA, más o menos lo que un juego te podría costar entre 1.400 pesos más o menos, pues ahora te va a estar saliendo la grandiosa cantidad de como 1.600 o casi 1.700 pesos gracias a los impuestos. Yo lo platicaba con un amigo, técnicamente eso no debería de pasar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es una tontería y es una pelea que siempre hemos tenido, que por qué los juegos digitales tienen el mismo costo que los juegos físicos. Sí. Porque los juegos digitales de hecho no pagaban impuestos antes. Entonces, y por eso muchos de esos juegos no los podíamos te saca la declaración y demás. Entonces, técnicamente lo que tendría que pasar, técnicamente, porque es el supuesto, es que el juego siga manteniéndose en 1.500 pesos, porque si no, vamos a decir, pues vamos a comprar el físico, entonces ahora me sale más barato. Entonces, Sí, claro. debería de absorber el precio y mantenerse en 1.500 pesos, debería. Por eso digo, entonces, Pero no. Pero pero muchas veces no pasa lo que debería pasar, ¿verdad? de hecho, justamente eso también, bueno, hablando como medio de entretenimiento, Netflix también anunció lo mismo, que este impuesto se iba a aplicar. Y de hecho, en teoría es lo que decían antes, justamente, que las empresas tenían la opción de absorber el impuesto para que tú sigas pagando tu precio normal y ellos simplemente daban esa parte. Pero eso solamente es en un mundo ideal donde en realidad la compañía piensa en el usuario.
y pues en realidad De hecho, no. eso depende si es IVA o ISR. En este caso, como es IVA, es IVA directo sobre el usuario, porque no estamos hablando de artículos esenciales y por eso no es deducible. Entonces, Eso técnicamente sí. sí va sobre el usuario. El problema es que hay casos, por ejemplo, de Netflix, que la mayoría de los costos ya iban con IVA a nivel mundial. Es decir, que Netflix en Estados Unidos te cobra $10, $12 ya con IVA de Estados Unidos, y para mantener competitivo, podemos decirlo, en México dice, ah, ok, el precio regional sería de $240. Nada más que no había IVA. ¿Qué es lo que ocurre? Agregamos IVA y técnicamente en ese momento deberían decir, ah, ok, para emparejar las cosas tenemos que absorber ese precio. Ahí es como lo No, que tengo. pasa con los juegos digitales, que les digo, un juego físico te cuesta 1500 y el juego digital te costaba 1500. Y tú como, dude, pero no me estás dando un juego físico. Prefiero agarrar y comprar mi juego físico, aunque me cueste punto el envío, o tenga que esperar a que se active la tienda, ¿no? X. Pero por mantener el mismo precio en tanto en digital como en plataforma, por eso ponían los precios de tal manera. Entonces, Un lío, todo un lío. sí. No, no Una niego que hay duda que mucho. no. ¿Qué Ajá. perdón? Una duda. Al estar cobrando IVA, Netflix están obligados a emitir factura, o sea, lo puedo decir o sí. No lo puedes Okay. deducir porque no es bien Porque no básico. es esencial, no. No es Ajá. esencial. Pero sí me pueden Pero dar sí mi te tienen que factura, dar ¿no? factura ya. Sí. Sí, ok, estaba leyendo unas noticias, digo, saliéndonos un poquito del tema, de que Netflix está cobrando el IVA o está diciendo lo del IVA, pero que no quiere emitir tal cual como unas facturas, pero pues ahí No. tendré que estar checando. Sí, no, ahí hubo un problema en el cual un usuario habló con el soporte técnico de Netflix y se les puso altaneros diciendo, es que me tienes que dar mi factura. Y pues, obviamente, entendiblemente, todavía no le pasaban el comunicado Al de soporte. al de soporte, y el de soporte, no, pues no cobramos IVA, no tomamos factura. Simplemente que se tardaron como de. El gobierno O dijo, también. ah, mañana ya cobran impuestos y Netflix tiene que. Pues obviamente si le avisan así de mañana haces esto, Netflix tiene que tardarse un poco en que todos los empleados sepan, ¿no? Y en este caso del IVA, ustedes que son unas personas cultas, no he visto hasta ahorita que haya comunicado por parte de, por ejemplo, de Nintendo o de Xbox, de que si nos van a cobrar el IVA o no nos van a cobrar el IVA, hasta Nintendo donde ya yo he dijo que visto. sí. Ah, ok. Nintendo Mira. dijo que sí. Sí, creo que había un comunicado por ahí. Es que justamente empezaron a sacar como el aproximado, incrementándole el 16% del valor a todos los productos, incluyendo servicios como Spotify, Amazon, Xbox. Pero, por ejemplo, Amazon ya confirmó que no van a cobrar el impuesto que Sí. ya están cobrando y que justamente su precio ya es Y el de precio hecho, básico igual. ahí son otro tipo de plataformas en las cuales es súper tontería lo que dicen, porque Amazon dice, no, yo no les voy a cobrar el impuesto porque ya lo estaba cobrando. Y todo así como, dude, ¿cómo me estás comparando un impuesto que no existía? Y por su parte, igual saliéndonos tantito del tema, para que la gente no se espante, y es importante decirlo, Spotify no va a cobrar ningún incremento por el momento, así que va a mantener sus servicios y tarifas hasta al momento como lo tiene ahorita. Así que ahí no se preocupen para nada. Por ahora. Y si ustedes son usuarios de Spotify y tienen Game Pass, recuerden que pueden tener sus 3 meses gratis. Gratis de Ah, son Spotify. 3 meses, nada Gratis. más. Gratis, gratis, gratis. Es Sí, una de sacó las ventajas de. una promoción. Así es. Entonces ya tengo Spotify gratis por 3 meses. Uf, ya lo Y hiciste. hasta ya cancelé la renovación automática. Pero bueno. Ese fue el dato cultural. Pero pues vamos a pasar a otras noticias, pero hoy vi algo en internet que se llamaba Gravity Well, pero no sé qué rayos es. Lo abrí y lo Creo que nadie cerré. está. ¿Nadie sabe? Okay. Oh. ¿Tú tampoco? Mira, na nada, nada que no puedan decirte así como los ex desarrolladores de Respawn Entertainment, el estudio que estaba a cargo justamente de juegos como Titanfall 2 o Apex Legends o el nuevo Star Wars Jedi Fallen Order. De hecho, es un estudio nuevo formado por justamente ex integrantes de Respawn, pero pues no hay mucho que decir en realidad porque no han hecho ningún juego, dicen.
que están empezando a trabajar en esta idea que tenemos en la situación actual, que es el home office, para empezar a desarrollar juegos y pues igual vamos a empezar a ver desarrollo mediano, porque apenas van a empezar con entre 70 y 80 personas en su estudio, así que no hay mucho que decir por el momento, pero no deja de ser una buena noticia para la industria del videojuego, como también para los desarrolladores, como también para ese momento difícil en donde parece que no hay oportunidades, pero en realidad sí las hay, al menos dentro de nuestro entretenimiento favorito, y pues es gente que también ha estado trabajando en varios juegos que han sido exitosos, a más no poder. Las propuestas, como ya lo hemos mencionado, de Apex Legends, de Titanfall, son muy buenas, y pues también la cantidad de jugadores que ahorita están activos con Jedi Fallen Order, pues habla por sí solo el trabajo que tiene ese equipo, así que pues vamos a esperar a ver qué es lo que nos pueden decir para los próximos juegos que lleguen hasta acá. Así es, digo, sí tardaremos bastante tiempo en que nos den más información, porque digo, si tienen la oportunidad de checar su sitio, descubrirán que hay muchos puestos vacantes, de que están buscando animadores, están buscando gente de TI, de gente de seguridad, y varios roles, ¿no? Entonces, como que plasmaron la idea, pero todavía no se echan a andar al 100. Entonces, pues, obviamente, como es nuestra costumbre, hay que estar ahí, al tanto de qué están haciendo este nuevo estudio, porque muchas veces vemos estudios que nacen y florecen y ya cuando nos damos cuenta ya es todo un bosque. Entonces, ahora sí que las mejores de las fuertes, y pues hay que darles tiempo a ver con qué sorpresa nos pueden apantallar. Y pues pasando a otras noticias, pues con todo lo de la cancelación de E3, y que ya todas las empresas dijeron, no, pues yo no me monto a un ambiente de E3 digital, porque yo lo puedo hacer, porque yo hago ya toda mi producción digital, ¿para qué le pago a otros? Entonces, ¿Ubisoft va a hacer algo de algún evento o no? ¿O cómo está la onda? Pues no lo sé, tal vez sí, tal vez no. Oye, Di, Eduardo. Yo. ¿Te gustan los Nintendo Direct? Me gustan los Nintendo Direct, depende. Si van a hablar de Animal Crossing y Pokémon, sí. Si no... Bueno, pero también te gusta Ubisoft, ¿no? Sí, quiero Assassin's Creed Valhalla. ¿Cómo? Ya. Ah, bueno, pues esperemos que ahora sí nos muestren algo de Assassin's Creed Valhalla. Justamente el 12 de julio, pues Ubisoft anunció el día de hoy su Ubisoft Forward, este evento digital en donde van a mostrar sus próximos proyectos en los que están trabajando el estudio, entre los cuales se encuentra Watch Dogs Legion, el próximo Beyond Good and Evil, que de hecho es como Death Stranding, o sea, no existe. Van a hablar también de Assassin's Creed Valhalla, y esperemos que ahí sí nos muestren gameplay, a diferencia de lo que se hizo en el Xbox Inside, donde se mostraron solo 4 segundos de gameplay y solamente se vio nuestro personaje corriendo. Pero bueno, al menos ya tenemos una fecha justamente para ver más proyectos de Ubisoft, y esperemos que nos puedan mostrar otra cosa, que seguramente vamos a ver un Just Dance 21, porque pues Just Dance. Y pues seguramente también forma parte de esto de lo que es el evento famoso del Summerfest, organizado por Geoff Keighley, para tener todos estos meses de videojuegos y mantener los anuncios y el espíritu de los jugadores activo nuevamente por toda esta pandemia del coronavirus. Así que para esta fecha también les podremos traer el resumen de lo que habremos visto, las impresiones y pues lo que no nos gusta de Assassin's Creed, porque pues el gameplay ya fue muy poquito, pero promete muchísimo este nuevo Assassin's Creed. Ok, entonces si ya saben, pongan de una vez la alarma en el calendario de que el 12 de julio pues hay que estar en sintonía para ver qué información nos revelan nuestros amigos de Ubisoft. Y vamos a ir cerrando este bloque de noticias hablando un poquito de The Last of Us, porque sabemos que tuvo unos momentos un poquito aparatosos en algún momento, pero vamos a ver si tenemos buenas o malas noticias de Last of Us. A ver, cuéntanos. Bueno, tenemos noticias regulares. No, podría decir que son malas, pero tampoco son buenas. Porque Naughty Dog está enojado con el con ¿con qué? Ah, con una GameStop. Discusión justamente. ¿Con qué? Con GameStop, ¿no? Okay. Creo que sea GameStop. Ajá, bueno, están enojados con una descripción de un video, de una tienda justamente, porque en la descripción del producto habían especificado así muy, muy tajantemente que puedes matar perros, y que a pesar de que los perros tienen dueños y te pueden oler, tú los puedes matar. Y
puede ser malo, pero sí. Entonces, eso muestra, y de hecho, hasta cierto punto es real, porque Naughty Dog justamente cuando anunció The Last of Us, antes de que anunciaran su primer retraso, y luego de su segundo retraso, en su primera fecha justamente del lanzamiento que iba a ser, ¿qué cosa hubiera sido, mencionando como paréntesis, en febrero habría salido The Last of Us Parte 2, pero bueno, las cosas de la vida. Habían en anunciado febrero justamente, no iba a salir The Last of Us. Sí, no. No, para nada. Y luego iba a salir en mayo y pues tampoco salió en... ¿No? ¿En cuándo dijimos? En abril. Sí, en abril. Y pues tampoco salió en abril, así que estamos esperando hasta junio para poder tener este mugre juego. Pero bueno, en el gameplay justamente de la fecha de su anuncio en febrero, habían dicho que sí, una de las nuevas características es que ahora los nuevos cazadores que están persiguiendo a Ellie, pues ahora tienen perros, y estos perros sí pueden llegar a captar tu aroma cuando utilizas una de las habilidades, que es escuchar a tus alrededores de manera más específica y concentrada. Entonces, cuando usas esa habilidad, los perros te pueden perseguir. En un principio, justamente sus desarrolladores y Neil Druckmann, el director del juego, dijeron, tienes la opción de poder cuidar a los perros porque ellos no son culpables de lo que están haciendo las personas que son violentas. Tú puedes optar por evitar atraer a los perros y dejas que ellos sigan vivos y sigan siendo malos con otras personas. Pero no, este GameStop justamente empezó a decir, puedes matar perritos, porque luego comes estas sus almas. Y luego Ellie es lesbiana. Entonces, pues ya con eso, pues ya te darás cuenta del juego que llega a ser. Y es importante mencionarlo porque nuevamente vivimos en una sociedad en donde toda la opinión mal dicha o mal informada puede desembocar en proyectos muy agravantes como campañas de desinformación, grupos de choque, de que no les quieren comprar el juego, o como lo vimos recientemente, los spoilers que se filtraron del juego mostrando una gran parte de su contenido. Así que pues, si quieren informarse del juego, infórmense bien, infórmense con los expertos de Reset justamente para que les digan que esto no es cierto, que amamos a los perritos, que son mentiras, que él son también ama a los perritos. Mentiras, son mentiras, eso sí, son rumores, y que pues, que no le digan en la esquina. Entonces, sí, afortunadamente puedes cuidar a los perritos, porque amamos a los animales, como John Wick, y pues The Last of Us va a salir en junio. ¿Cuándo salía? ¿El 19 de junio, me parece? Sí, 19 de junio. 19 de junio es la fecha en la que por fin esperemos que salga el juego. The Last of Us le costó el retraso también a Ghost of Tsushima, que otro juego que nadie le interesa hablar, pero bueno, Ghost of Tsushima sale hasta julio, así que espero que valga la pena el retraso. Así es, entonces la moraleja es, no piensen que el core o lo importante de Last of Us es matar perros, digo, como en muchos títulos hay funcionalidades donde puedes matar animales, pero es opcional y el que mates animales en un videojuego no te hace un asesino en la vida real, igual que cuando dicen de que los videojuegos influenciaron a este niño que mató a toda la escuela. Entonces es lo mismo con los animales. Obviamente, digo, ¿qué más quisiera que todos que hubiera juegos donde nada más acaricias perritos? Pero pues no, la supervivencia a veces no. Nintendo no quiere hacer otro Nintendox. Ah, sí, cierto. ¿Qué pasa, Nintendo? Quiero mi Nintendo. Sería muy padrón un Nintendo con el... Necesitamos un Nintendo, lo llevo diciendo desde hace 10 años. No, pero tienes animados y nabos, así que debes ser feliz con eso. De hecho, ¿cuándo salió el último Nintendo? ¿Fue como 2007? A ver, Nintendo 2005. No sé. No sé por qué tienen tantos recuerdos. Pero, ¿no siguen presente también en Smash? ¿En uno de sus mapas? Sí, hay un mapa de perritos de Nintendo. Ahí tienes. Y creo que fue bien vendido ese juego, si no mal recuerdo. Nintendogs estuvo... O sea, el primera edición sí tuvo buenas reseñas, entre 8 y 9. Y después salió Nintendogs Plus y Cats y los demás. Y ahí fue como que medio fue cayendo. Con todas las expansiones. Pero sí. Aparte, ¿a quién no le gusta acariciar perritos? ¿Y nadie recuerda el Kinect Animals? ¿Que podías sobar un tigre? ¿No? ¿Nadie lo recuerda? ¿No? ¿Alguien recuerda Kinect? ¿No? ¿Nadie? No, ¿qué es eso? Te diría también que hubo un juego igual parecido de una mascota virtual en PlayStation, pero así de conocido fue que ni me acuerdo cómo se llama, así que no, ni me acuerdo del Kinect tampoco. Así es, pues ni modo, será un recuerdo, yo creo que nunca existió. Así que, pues ni modo, ya se acabó el apartado de noticias.
Y llegó el momento de la reseña de la semana, porque sé que todos aman las dos reseñas. Ah, ¿verdad que dijeron? Es cierto. No, ya, ya íbamos ya, a cerrar ya esto, ya. Vámonos. No vámonos, quiero más. No. Tu reseña de semana. No, esta semana no tenemos dos reseñas y de Ratalaika, pues menos. Porque vamos a hablar de un título que tenemos ahí pendiente en las reseñitas, o que recordarán hace ya un par de podcasts que hablamos un poco del título de Resident Evil, y pues quedó por ahí pendiente hablar de lo que es este Project Resistance. Entonces, pues qué mejor momento que el hoy para platicar de ese título. Así que, Michael, tú te diste la tarea de adentrarte en este mundo para ver qué es Resident Evil Resistance. ¿Es otro juego? ¿Es multiplayer? ¿Es DLC? ¿Qué es esto? Bueno, vamos a meternos un poquito en contexto para también ver cuál es la tirada de Capcom con esto. Resident Evil empezó a tener proyectos multiplayer online en PlayStation 2 con Resident Evil Outbreak, un apartado en donde explorabas como otros eventos de la infección en Raccoon City, y tenías que llevar a un grupo de sobrevivientes hasta el final del nivel, explorando otras zonas de la misma ciudad. Pero lo que ofrecía el juego, pues, era un multijugador muy interesante, en donde podías coordinarte con otras dos personas y sobrevivir y, pues, llevar hasta la victoria a tu personaje para poder salir adelante. Otros juegos que igual tuvieron su cooperativo, por ejemplo, son Resident Evil 5, Resident Evil 6, donde toda la historia la puedes cruzar justamente con un acompañante, porque, pues, bueno, así ya la inteligencia artificial no es tan inútil para que tú puedas jugarla de manera tranquila y, pues, confiando en tu compañero. Entonces, la tirada con Resident Evil Project Resistance es justamente meter un nuevo proyecto online multiplayer para que el jugador pueda sobrevivir junto con un compañero o hasta cuatro compañeros para sobrevivir de una sola persona que iba a ser como el controlador o la mente maestra detrás de todo esto. Project Resistance por fuera es un juego muy sencillo, con mecánicas sencillas, pero que no se siente de verdad la verdadera, un propósito real de tenerlo. O sea, tenemos, a pesar de que Resident Evil 3 es muy corto, intentan meter este proyecto, o bueno, este juego, modo de juego, para que sea como el adicional de por qué estás pagando tanto dinero por tu producto. Pero en contexto general es muy simple y de todas maneras al final no ganas nada. Vamos a ir por partes. Como sabemos, Umbrella es una corporación que se dedica a experimentar con personas para, pues, desarrollar cosas con sus virus. Entonces, secuestraron a cuatro personas para poder experimentar con ellos y ver los efectos del virus y cómo se pueden enfrentar contra enemigos, contra zombies y todo. El enemigo en esta ocasión son la familia Wesker. Tenemos aquí a Paola y la familia Spencer. Tenemos varios integrantes de estas familias de científicos que se encargaron de desarrollar el virus y experimentar con las personas, así como lo hizo Albert Wesker en la mansión Spencer, en las montañas Arkley. Entonces, ¿cuál es el objetivo del juego? Sobrevivir. Pasar una serie de niveles, generalmente son tres escenarios en los que te ponen diferentes situaciones y recursos para que tú puedas ir explorando, adquiriendo armas, objetos, ítems de recuperación, y te vayas enfrentando a oleadas de enemigos. Entre los cuatro compañeros que tienes, puedes apoyarte entre ellos para recuperar su salud, para darles objetos, para darles dinero, y también les puedes dar armas, lo cual es un buen sistema de cooperación, pero es muy importante que puedas contar sobre todo con amigos para poder jugar este juego. Porque también intenté tener una experiencia con compañeros, pero sí me costó trabajo llegar a tener una fecha o un punto en donde podamos jugar juntos, y por el contrario, la mayor parte del tiempo me dediqué a jugar solo con otras personas conectadas a través de PlayStation Network, y pues eso, la palabra es un desmadre. Si no te coordinas bien con ellos, cada quien está haciendo lo suyo, y yo como jugador también me dedico a hacer lo que yo quiera, cuando yo quiera, entonces de repente me mataban, de repente me golpeaban, de repente salvaba a mis compañeros, entonces no hay una comunicación. El juego multiplayer se conforma entonces por cinco personas. La quinta persona se convierte en la mente maestra que va colocando todos los objetivos, todas las trampas, todos los impedimentos para que otros jugadores no puedan avanzar. ¿En qué consisten estos? Como tal, no eres una presencia dentro de lo que es el mapa del juego o dentro de los escenarios, sino que eres como controlar una especie de tower defense.
en donde tú vas poniendo justamente todos esos, esos obstáculos para que no puedan pasar. Los obstáculos van desde trampas para osos, donde pueden quedarse atrapados las personas, cámaras para vigilar a los jugadores, cámaras con torretas de armas para que le disparen automáticamente, y también tienen a los clásicos enemigos. Puedes ir colocando zombies, Cerberus, Hunters, y de hecho tienes la oportunidad de... Ahí sí es la única oportunidad en la que puedes controlar a los enemigos. Desafortunadamente, se vuelve un poco en desventaja esto, porque el elemento sorpresa sería que tú no sepas cuál es el enemigo que te está atacando y que está siendo controlado por el otro jugador. Entonces prácticamente te están poniendo un letrero rojo gigantesco o un color morado en donde te dicen, mira, este es el jugador que te va a atacar porque ya está controlando al personaje. Entonces, pues no tiene ningún sentido el elemento sorpresa porque pues no lo hay. En realidad, todo te lo están diciendo, mira, aquí es. De hecho, también en todo lo que es el juego, para los que son los sobrevivientes, todo te lo están dando a tu alrededor. Necesitas buscar tres objetos, y los tres objetos están en esta zona. Aquí hay uno, aquí hay otro, aquí hay otro. Tienes que desbloquear puertas, y las puertas también cuando las desbloqueas, ahí te dicen, aquí hay un objeto, aquí hay otras cosas, y aquí está lo que necesitas hacer. Rompe esto, quiebra esto, consigue esto, todo te lo están indicando, y el elemento de sobrevivir es carente. Nuevamente, si queremos tener un juego en donde te dicen que la supervivencia es parte principal de la experiencia, pues no lo tenemos, porque intentan hacerlo de la manera cooperativa, y aún así lo cooperativo tiene que ser forzosamente, como ya había dicho, con tus amigos. De lo contrario, la experiencia se vuelve un relajo. No es como otros juegos multiplayer en donde todos entienden cuál es el objetivo. Me remito nuevamente a juegos como Call of Duty y tal, en donde tú sabes que tienes que dispararle a tu oponente. Y en este caso no, porque en este caso cada quien hace lo que quiere, cuando quiere, y si te quieren revivir o si se quieren arriesgar por ti, lo harán. Lo malo también es que no me tocó un estado de permadez, o sea, de muerte permanente. Si moría en uno de los escenarios, revivía. Y si revivo con mis armas, con mis objetos, lo único que pierdo es el dinero. Pero todo lo demás lo tengo exactamente como lo volví a perder, y yo pensaba las primeras veces en las que jugaba. Bueno, ya perdí, tengo que regresar a obtener mis objetos, y no, en realidad ya los tienes todos a tu disposición, así que pues tampoco se siente una ausencia de algo que, o sea, no se siente la urgencia de perder y, oh demonios, tal vez en tu puntuación final funciona, pero pues tampoco es como un gran problema, porque el upgradeo de niveles es muy complejo. Me refiero complejo a que, o sea, si subes de nivel, pero subes de nivel lentamente. Puedes desbloquear objetos para tus personajes, skins, ítems especiales, habilidades también especiales, pero que pues a la larga tampoco se siente como un verdadero cambio en el juego. Y ahora por los enemigos, el enemigo que por ejemplo me gustó más controlar y que de hecho se ve en los avances es al Tyrant, que aparece en Resident Evil 2. Es una maravilla controlarlo, porque una vez que lo tienes es muy probable que tú ganes la partida automáticamente. O sea, también está muy desbalanceado el juego, lo que hace que todos esos elementos nuevamente de supervivencia y de dinamismo pues no existan, porque una vez que aparece el Tyrant es muy probable que vayas a perder. Entonces no se siente de verdad ese progreso interesante. Y como había mencionado justamente al principio, el juego sí tiene una historia, y es esta justamente, de que están los sobrevivientes, pero que fueron secuestrados y están experimentando con ellos. Durante todo tu recorrido en el juego, una voz que depende del personaje que te hayan asignado, de los investigadores y científicos de la familia Spencer o Wesker, depende del que te haya elegido, empieza a dar mensajes a los personajes. Ah, no van a llegar, no van a salir de aquí, no van a sobrevivir de este lugar. Entonces, en vez de convertirse en una verdadera amenaza, nuevamente lo habíamos dicho en la reseña de Resident Evil, tus actuaciones no son las más realistas. Resident Evil se reconoce más bien por el dramatismo y la falsedad en sus palabras. Entonces te empiezan a decir, sí, tal vez pasaste este nivel, pero no vas a pasar el siguiente porque soy muy inteligente y tú eres muy torpe. Entonces, en vez de desmoralizar al jugador, es así como que de, güey, cállate, solo quiero avanzar y quiero terminar esto. Y cuando terminas, al final dice, bueno, sobreviviste este nivel, pero no vas a escapar de estas instalaciones. Entonces, al final... No, ya lo escuché como 20 veces, ya, güey. No, ya, de hecho, eso es justamente eso. No importa que tu lucha sea justamente sobrevivir,
porque dentro del contexto del juego, si le quieres prestar atención a eso, de todas maneras vas a morir. O mueres porque estás infectado, o mueres porque escapas a la ciudad donde todos son zombies, o mueres porque de todas maneras no vas a escapar de la instalación, porque es lo que te quieren hacer creer, que el jugador supuestamente tiene la oportunidad de escapar. Entonces, al final, no sientes que el mérito de escapar sea funcional. Por ejemplo, Left 4 Dead, en donde sí, a pesar de que todos están perdidos y tu siguiente nivel son hordas de zombies, bueno, está bien, pero tienes la oportunidad de sobrevivir y la esperanza de hacerlo. Aquí al final te van a decir, no, tú no vas a sobrevivir de ese lugar, así que pues ni lo vayas pensando porque pues no vas a escapar. Entonces, tenemos un juego que está desbalanceado en muchísimas de sus funciones y en muchísimos de sus enemigos. No se siente de verdad una verdadera progresión porque su forma de incrementar niveles es bastante compleja y bastante abrumadora. Y tienes un juego que en su contexto y en historia no se siente tan interesante o no se siente la motivación para decir, bueno, voy a esforzarme para sobrevivir. Porque, como dije, revives a cada rato y te pueden revivir y de todas maneras no vas a escapar. Así que Project Resistance intenta hacer una buena propuesta, pero no se convierte en nada original y me remite muchísimo al videojuego que fue Evolve, justamente, que también imitó un poco de lo que es esta experiencia, en donde son cuatro jugadores y un solo enemigo, que era un monstruo gigantesco. Pero Evolve fue monstruo... uno de los primeros títulos en sacar esto, ¿no? Sí, porque cuando salió Evolve todavía no estaba Dead by Daylight ni... No, y justamente ese era el detalle, que el enemigo pues simplemente era una esponja gigante de balas y entonces no le hacías nada, o sea, no sientes que le haces nada y ya cuando le bajaste la vida pues es cuando ya te dicen, ¿qué crees? Ganaste. Entonces no hay una verdadera motivación para seguir con eso y desafortunadamente Capcom copió muchas de esas mecánicas para convertir un producto que no es tan entretenido. Ah. Entonces, en lugar de pegarse a hacer como algo como hizo Dead by Daylight, de tenemos a Michael Myers y tenemos a todos estos y diferentes que tienen poderes y demás, podrías decir que combina como el multiplayer de Left 4 Dead, en el cual puedes como que mandar zombies y tomar control de algunos zombies y un poquito con esto, con lo de Dead by Daylight, de hay trampas y demás, o cómo funciona. Pues sí, básicamente es eso, y lo malo es que por lo mismo de que los zombies en Resident Evil son lentos, pues tampoco sientes que tu zombie sea un verdadero peligro para ellos, porque nuevamente los puedes esquivar. La única bonita adición, si puedes llegar a considerar que es muy bonita o interesante, es que tienes mejores armas que lo que tienes en tu historia principal. Tienes otro tipo de armas que ya han aparecido en la franquicia, como por ejemplo la Matilda, que salía en Resident Evil 4, y pues son bonitos guiños a lo que tú ya conoces y dices, ah, bueno, esto ya yo alguna vez lo usé, alguna vez la desbloqueé y pues me puedes servir aquí. Pero sí, básicamente intentan hacer este nuevo modo de juego multiplayer en donde solamente un jugador es la amenaza, pero sí, no es Dead by Daylight, en donde tienes una gran variedad de enemigos, en donde pues solamente uno es necesario para hacerte sentir a desesperación o necesitar la urgencia de salir, de escapar. Y en este caso, aunque tengas a varios enemigos a tu disposición, pues no se siente ese poder de verdad para hacer... justo o balanceado, tener la oportunidad de sobrevivir contra él. Entonces, pues sí, desafortunadamente es copiar este método de juego, pero copiarlo de la mala manera. Yo creo que si lo hubieran hecho de mejor manera, hacerlo un poquito más dinámico, que de verdad estuviera más balanceado tanto en sus enemigos como en sus armas, y no hacer que tu oponente sea como el foco de atención a donde tienes que atacar, podría haber sido un poco más interesante. Ah, y también los niveles. Aunque sí el diseño de niveles es muy bonito porque exploras áreas completamente nuevas y originales, o sea, no recicla ningún elemento que tú ya hayas visto. Todo es unas cosas completamente nuevas. Me hubiera gustado que los niveles no se hubieran sentido tan lineales, desafortunadamente, porque todos los niveles son pasillos larguísimos, pasillos muy estrechos, o sea, son cuartos tras cuartos tras cuartos en donde no sientes una libertad de exploración o sientes, o por ejemplo los pasillos son tan estrechos que tus enemigos te van a atacar sí o sí y puedes encargarte de uno o de dos, pero de repente te va a atacar un Tyrant, te puede atacar un Birkin, que también puedes mandar más no controlar a William Birkin del Resident Evil 2 y te va a atacar
Y ya cuando te agarran, no hay forma de escapar, a menos que tus amigos te quieran ayudar. Pero nuevamente, si no estás jugando con gente que conoces, no va a servir de nada la experiencia. Todos van a estar haciendo lo que quieren y al final todos van a perder. Okay, okay. Yo tengo dudas, porque yo soy una persona con preguntona. ¿Los escenarios se generan al azar cada vez que generes una partida o ya están como prediseñados? Prediseñados. Sí, son niveles diferentes. Por ejemplo, hay bodegas que son edificios diferentes como de Raccoon City. Hay laboratorios. De hecho, hay una parte en la que puedes como brincarte ya esa parte de la simulación y pasas directamente a su laboratorio. Pero no son cosas completamente aleatorias. Todo se siente exactamente igual y pues como te lo mencioné, el hecho de que sea un pasillo hace que no importa si sea aleatorio o nuevo, pues te vas a enfrentar al mismo enemigo en una sola línea recta y no vas a poder escapar. Y en este caso, siendo la mente maestra, por lo que entiendo, tienes elementos que pones las trampitas y que pones ciertos detalles, pero al momento de controlar un enemigo, digamos que ya no puedes poner trampas al momento, que igual y me conviene más no controlar a nadie y seguir aventando 1,000 trampas de osos que se mueren todos. Sí, no, de hecho, o sea, tú ya una vez que controlas al monstruo, o en este caso, por ejemplo, al Tyrant, que sí es el que más me gustó, ya es, lo sigues controlando o te puedes salir del control mental del enemigo, pero el enemigo desaparece. Entonces, pues es así de, pues ya no, o sea, tienes que esperarte nuevamente a que tus puntos o tus turnos, en este caso, vuelvan a generarse lo suficiente para que tú puedas plantar a ese enemigo y tú lo puedas controlar. Nuevamente, de quien quieras, zombies, Cerberus, Hunters, lo que quieras, pero el verdadero enemigo interesante es este Tyrant, porque sientes la potencia de ese personaje. Y vea, lo que sí también puede decir es que incluso si los sobrevivientes están atrapados en las trampas, los enemigos te pueden atacar. O sea, no solamente es para impedirte un poco el paso, sino para atraparte y acorralarte completamente. Ok, tú en tu expertise de videojugador, digo, ahorita comentó Eduardo varios ejemplos de títulos que comparten estas mecánicas, ya sé, llámese Left 4 Dead, Evolve. En este caso, ¿recomendarías que se inclinaran a jugar este modo? O mejor que se queden con sus títulos de Left 4 Dead o similares. Yo sí recomiendo muchísimo, lo primero como siempre, ¿no? Sí, o sea, nuestra recomendación ya está ahí y mi opinión puede ser así muy marcada, pero por ejemplo puedo decir que un amigo mío dentro de mi listado de amistades, cada vez que me conectaba estaba jugando a cada rato ese juego, no sé cómo lo aguantó, pero bueno. Uh-huh. Yo no recomiendo el juego y de hecho se siente como una muy mala adición a Resident Evil 3, de hecho es a tal grado que se maneja como un proyecto independiente, como dice su nombre, porque, por ejemplo, en la versión digital, que es la que nosotros tenemos, es Resident Evil 3 en un lote y Project Resistance en otro. Entonces, no es necesario que tú tengas uno y otro para que pueda funcionar el juego. Si tú quieres borrar Resident Evil 3, pues lo puedes borrar y juegas Project Resistance, pero nuevamente, es un juego tan limitado pero y no tan carente. Pero no puedes comprar uno separado del otro, ¿no? Según tengo entendido. Sí, o sea, afortunadamente sí lo puedes comprar todo y todo te va a aparecer automáticamente. Pero sí encuentro pocas razones por las cuales Project Resistance sea un juego que se sienta verdaderamente interesante. La única adición que hasta ahorita han hecho es meter a Jill Valentine como personaje jugable. No hay ningún motivo por el cual esté ahí, o sea, no es que haya sido secuestrada ni nada. O sea, es un personaje. Pero es no deja de ser como una apariencia de skin, en donde pues es bonito jugar con Jill Valentine, sí, pero pues nuevamente no tienes la misma disposición que tienes en el juego principal, y pues nuevamente, si tu enemigo te atrapa, pues de nada sirve que intentes luchar, vas a perder. Ah, como dato adicional. ¿Qué pasó? Las skins se obtienen a través de una especie de loot box que también se va desbloqueando por niveles. No, el juego no tiene microtransacciones ni ninguna forma de pago. Es únicamente a través de la experiencia y a través de desbloquear cosas, como se van desbloqueando objetos, habilidades, skins,
pero nuevamente, no se siente de verdad que sea algo que te amerite esforzarte demasiado en seguir jugándolo. Así que, a pesar de que sí se jugó bastante para esta reseña, sí lo jugué muy a resistiéndome de verdad a jugarlo, porque de plano no encontraba una motivación para seguirlo jugando. Hay juegos con que es, o sea, no se va a sentir como un Dead by Daylight, no se va a sentir como un Jason 13, que es justamente otro juego inspirado en ese tipo de mecánicas. No se siente de verdad que sea un juego que motive o que justifique el precio de verdad de Resident Evil 3. Intenta hacer un buen aditamento multiplayer, pero la verdad prefiero seguir con los métodos que ya tenían con Resident Evil 5 y 6. Un sistema de compañerismo en donde solamente se limita a dos personas, donde a pesar que también puedes jugar con quien sea, pero nuevamente, el jugador sabe a dónde va. El jugador tiene una conciencia de saber que tienes que avanzar y tienes que vencer a las oleadas de enemigos. No encontrar puzzles complicados en donde no vas a trabajar en equipo. Entonces, sí, Project Resistance sí se siente muy limitado. No lo recomiendo tanto. Si quieren jugarlo, adelante. Pero no siento que justifique el precio que ahorita Resident Evil 3 tuvo, con todas sus bondades y carencias que tuvo el juego. Así que no es tan recomendable. Ok, pues ahí tuvimos el punto crítico del buen Michael. Entonces, pues ya saben, de todas maneras, pues adquieran Resident Evil y jueguen, al menos juego base, y ya ya está en ustedes si quieren jugar Project Resistance. Así que, pues, muchas gracias por la reseña. Y pues vamos a pasar al bonito tema random de la semana. Se me olvidó, Yoyo ahí está en el chat, y de hecho se me olvidó saludar desde el principio, pero me estaba riendo porque antes de que empezara, bueno, más bien justo cuando empezó la reseña, te empezó a pedir anécdota, y ya no me acordaba, que ya no nos cuentas anécdotas, chicos. Ah, sí, cierto, la anécdota era para los temas random con el buen Nice. Híjole, pues me agarró ahorita en curva, entonces yo creo que para la próxima... La próxima emisión ya prometo que hagamos una anécdota para adentrarnos a este bonito tema random. Acuérdenme en mi agenda que el próximo podcast prometo que sí sea anécdota. Ya tiene 1000 años que no hacemos anécdota. Sí, la verdad. Pero pues bueno, resulta que pues yo estaba comiendo un heladito felizmente en mi ordenador. Y pues me acompañaba el ya difunto Ice, y estábamos intentando ver. Ice no está muerto, por cierto. Ah, no está muerto, está vivo. Está vivo, pero no está con nosotros aquí. Y resulta que pues estábamos viendo qué noticias hay en el mundo de videojuegos. Ya platicamos bastantes. Y resulta que pues se lanzó lo que es un Xbox Inside. Y este Xbox Inside tenía en particular un poco de hype, un poco de interés, porque iba a ser un poco de parteaguas de tener más información de lo que vendría siendo el próximo lanzamiento y las próximas IPs que se van a montar en lo que es el Xbox Series X. Y pues, lanzaron lo que es su evento digital de Xbox Insider, que vamos a decir que es como un Direct, pero no tan pulido, obviamente. Y pues soltaron varias noticias. Ya ahorita iremos comentando si cumplieron o no nuestras expectativas, pero vamos a ver poco a poco qué nos desbloqueó este evento. Así que no sé quién quiera tocar uno de los primeros anuncios que hicieron. Te puedo decir, antes de empezar con los anuncios, que me pareció muy acertada la forma en la que se presentó, o sea, la primera escena que se presenta del Xbox Inside, donde muestran el meme que pusieron de cuando revelaron el Xbox Series X, que parece un refrigerador. Entonces, está la sala y está el refrigerador de Xbox. Yo dije, esto me viene bien, es un buen meme, es bonito, y es bueno que Xbox se quiera mofar de lo que ya han hecho ellos. Así que me gustó ese pequeño geek. Estuvo interesante. Así es, entonces, después de ese memazo que soltaron, pues soltaron ciertos anuncios. Yo empezaría hablando con
que si no me recuerdo, creo que fue el primero que anunciaron ahí en el Xbox Inside, que es el título de Bright Memory Infinite, que me suena que es como tipo, ay, ¿cómo se llama? Titanfall es la jugabilidad, ¿no? De que puedes ir en los muros como si fueras parkour y estás disparando mágicamente, si no mal recuerdo, si es Titanfall. Entonces, presentan un título que es un shooter de primera persona, en donde pues, eres casi una combinación entre una ciudad de metrópolis y una como zona nipona, vamos a decirlo. Entonces, esto es lo que muestran en un inicio y como te lo venden es que, fíjate en el apartado visual que es como, digamos, lo más importante que nos van a decir en todo lo que vendría siendo el evento, que es de que fíjate cómo está el ray tracing, cómo se ven los gráficos para que lo disfrutes más. Entonces, nos dan a entender eso y aparte nos dicen de que el mensaje también un poco oculto que creo que platicamos hace un par de podcasts de la facilidad que con la que están vendiendo a los desarrolladores el Xbox Series X, que es de fácil desarrollo, que te dicen, esto que estás viendo lo hizo una persona y lo hizo desde cero, entonces, para que veas todo lo que se puede hacer. Entonces, es un trailer o un gameplay de yo creo que de menos de un minuto, pero pues para los fanáticos de los shooters está el Bright Memory. No sé si tuvieron la oportunidad de checarlo o alguna opinión de este título. No sé si lo estoy confundiendo, pero es uno que creo que sí que dices que empieza como Titanfall corriendo y luego vemos que tiene poderes y no sé qué tanta cosa. Porque sí, ese sí se ve. ¿Mande? Que tiene una espada, o sea, llega a atacar a alguien. Ajá. Y, o sea, pasa como un shooter en primera persona y luego un hack and slash en primera persona. Y que supuestamente todo fue desarrollado por una supuesta persona. Ya. Sí, digo, supongo que tuvo, o sea, no ayuda, sino mucho de lo que utiliza son bases de Unity, porque creo debe estar en Unity. Pero sí se ve muy bien para que sea trabajo de una sola persona. Digo, se ve. Puede al final que digamos, es que es muy bueno mostrando juegos, pero en realidad solo son dos misiones y la historia está horrible. ¿Quién sabe? La forma en la que se ve cómo se mueven los disparos me recordó mucho a Killzone 3. O sea, las armas en Killzone parece que te tiembla mucho la mano y se ve como muy, se ve muy vistosa la forma de disparar y se ve todo como esa forma que intenta ser como muy hiperrealista, pero al mismo tiempo se ve como lo ficticio del juego. Entonces me recordó mucho eso y de hecho es una bonita experiencia. Entonces también le tengo como fe a este juego. Y pues veamos qué es lo que promete el desarrollo de un juego. Que también, bueno, no sé si lo podemos mencionar ahorita. A lo mejor lo mencionamos después, porque creo que es un punto importante de esa conferencia. Pero no, ahorita guardo mi opinión con respecto a eso. Ok, entonces, ¿quién tiene otro anuncio? Assassin's Creed. Prometieron, nos prometieron gameplay. Nos dijeron, vamos a mostrar lo que es Assassin's Creed Valhalla. 2 segundos. Y me mintieron. Yo nada más vi cómo mató y ya. Entonces, Assassin's Creed Valhalla se ve muy interesante. Y de hecho hay en palabras de los desarrolladores dicen como, nada más que a diferencia de otras, que las entregas pasadas, Assassin's Creed Valhalla no va a ser ahora el más grande, sino simplemente nos vamos a esforzar en que sea un buen trabajo. Y ahí como de, bravo, bien. Prefiero que sea un juego pequeño y que tenga buena historia y buen combate y todo eso. Lo que no me gusta es que siento que otra vez están enfocándose mucho más en el combate. Entiendo que ya dio ese giro, pero me gustaba el Assassin's que era de asesinos. Pero sí, aparte se ve muy interesante la temática. Hasta ahorita llevábamos como avanzando y avanzando a través del tiempo de otra vez ya vivimos los egipcios, ya vivimos los romanos. En lugar de decir como vamos a ver ahora a los hunos o yo qué sé, saltan el tiempo para ir a la Edad Media de Gran Bretaña y se ve bastante padre. En este caso tengo la duda, lo que presentaron es el trailer, pero digamos que sí está basado en el motor gráfico de lo que es el título o es
No, de hecho, con todo trailer abajo dice como, ah, estos son videos demostrativos, no, esto no es el motor gráfico actual, todo eso. O sea, se ve bonito, pero pues no es. Pues sí, tendremos que esperar hasta el show de Ubisoft para ver si nos muestran ya gameplay, más gameplay. Sí. Ah, más 2 minutos de gameplay. En otros anuncios anunciaron el juego de Dirt, su quinta iteración, este título de Codemasters, que de hecho sí me agradó bastante el trabajo que ha hecho Codemasters, porque sabemos que uno de los vamos a decir reyes de títulos de carrera es Forza, con todo lo que ha logrado. Y creo que Dirt muchas veces se ha quedado un poco atrás, pero en este tráiler, que según esto también creo que es con el motor gráfico del juego, sí se ve bastante más pulido de lo que nos han mostrado. Entonces, yo ahora tengo, digo, no soy muy fanático de los títulos de carreras, pero sí, sí me sacó así una sonrisa de que, ah, mira, no me esperaba que estuviera tan bien el tráiler. Se ve bastante llamativo para ser Dirt. Entonces, pero no causó furia. Digo, yo no sé mucho juego de carreras, entonces se ve entretenido porque es como le dicen, son como de, ah, sí, los a diferencia de Forza, esto es como que el enfoque principal de Dirt es el off-road. Pero pues sí, yo no soy target de eso. Pues mira, yo que he tenido la oportunidad de jugar los Dirt también, pues son divertidos, pero no tiene, o sea, creo que ya el estándar es un Forza, el estándar es un Gran Turismo y aún así Forza supera muchísimo a Gran Turismo. Entonces, Dirt, aunque sí es interesante y busca apelar a ese hiperrealismo de tu coche no puede conducir tan fácilmente en terrenos de piedra o en una carretera, en un pavimento, pero pues sí, saber con qué nos sorprenden ahora justamente, entonces es divertido, pero no es el gran juego de carreras que podríamos tener. Así es, A pero ver. veremos qué nos paren. Y a ver qué otro juego se anunció. Yo ahorita los checo porque no me acuerdo de alguno. Ah, se anunció este juego que tiene como temática de tipo Silent Hill, que de hecho justamente está el estudio que lo está haciendo el juego, tiene a varios integrantes que trabajaron en el Silent Hill original. Nada más que no me acuerdo cómo se llama este juego. El de Medium. Medium. Sí, justamente se llama The Medium y se ve interesante. Me gustó muchísimo cómo sí me recordaba a la esencia de Silent Hill, pero pues no se dijo mucho más. Entonces, y seguramente lo que vimos no fue un video del juego, sino un video CGI. Entonces, pues no hay mucho que se pueda decir tampoco de este juego, salvo ese detalle de que sí, el equipo de Silent Hill, parte de sus integrantes, trabajaron en este juego. Nada más. Sí, digo, ahí en The Medium es importante recalcar, efectivamente en el apartado sonoro es donde se integra este Akira Yamaoka, que pues, obviamente como ya lo conocen, es de Silent Hill y de Shadows of the Damned, y también también está por ese lado en el apartado musical, y en el apartado de diseño está gente que trabajó en títulos como The Observer, el título de Layers of Fear. Ah, sí, Layers of Fear. Entonces, digamos que ya tienen un poco de práctica. Ajá. Y tuvo a los de también los de La Bruja de Blair. Ándale. También los de La Bruja de Blair. Entonces, al menos están adentrados en el nicho o en el interés del Del terror juego o de terror. de. Entonces, puede ser que sí nos sorprendan con una con un interesante título. Digo, las credenciales las tienen. Ya hay que ver ahora sí, ya en papel qué tan bueno o malo es, pero pues al menos pues sí nos dejaron con un buen trailer, al menos. A mí el que me parece interesante y más por el tiempo en el cual nos vienen a entregar, es la segunda entrega de Vampire the Masquerade, de Bloodlines 2, que prepara Paradox Interactive. ¿Por qué? Porque creo que la primera entrega fue desde 20 años. Entonces, el decir como de, ah, sí, tenemos segunda entrega de este título. Y yo como de, ¿alguien se acuerda siquiera de Bloodlines de Masquerade?
Ahorita te digo cuándo fue Los el título original. 2004. jugadores 2000, en PC, ¿no? Nada más había salido en Empecé nada más Windows. salidas. Es un juego de. O sea, fue llamativo, pero era un juego de culto, de cierta manera. Se Sí. supone Es el que. del trailer de que empieza como si fuera Navidad, creo, o ese es otro. Sí. Ah, ok. Sí. Que el chiste de Vampire the Masquerade es que estás en en Nueva York, si no me equivoco. Y tienes que como que descubrir toda la forma que influencia el mundo de los vampiros dentro de esta ciudad y todo el trama que hay de fondo. Y ahí, de hecho, está basado en un juego de RPG, de rol, que es Vampire the Masquerade. Pero sí, que es un juego de hace chingos de años. De años. Y que se acuerden Paradox Interactive como de, ah, sí, Vampire the Masquerade Bloodlines 2. Ah, no, no es Nueva York, es Seattle. Que Los digan jugadores como. lo tenemos como a comparar juegos. Bueno, yo creo que más de una ocasión decimos, ah, esto se parece a esto, y de repente acertamos. Yo pensaba que iban a anunciar We Happy Few 2, porque la temática o cómo se veía, parecía que todo estaba bueno. Es como decían al principio, ¿no? Todo es bonito, todo es feliz, pero pues no, no fue eso. Y justamente es este juego que pues ni yo conocía, pero que se ve bonito. Así es. También otro título que sí llamó bastante la atención fue el título de Scorn, que sí está todo como medio bizarro o completamente bizarro, porque muchos lo comparaban con un arte visual muy similar a lo que presenta títulos como tipo Alien. Entonces, y sí ves cosas bastante extrañas, así de que, oh, se mueve ese, parece ese bebé que está no sé, en una armadura, pero ¿qué rayos es esto? Entonces, y digo, y principalmente la influencia que están sacando, bueno, comentando en este título, es lo que podría enriquecer un poquito esta experiencia, o que están diciendo de que efectivamente el diseño visual está basado como en las películas de Alien, pero nos estamos también basando en escritos de Kafka y también por el estilo cinematográfico de David Lynch. Entonces estás tocando varios rubros de Hechizolandia, vamos a decirlo así, o sea, de bastante bizarros, extraños. Entonces, el título puede tener bastante, bastante simbolismo y bastante extrañeza. Entonces, ahí sí, sí tienen la oportunidad, chequen Lo que no el recuerdo es, trailer. ¿el juego ya salió o no? Porque, No, no, no. Está digo, haciendo. no sé si se acuerden, pero este es un juego anunciado en 2016. Un No, juego cierto. del cual no habíamos escuchado nada hasta 2018, que terminó la campaña de Kickstarter. Bueno, en 2017 sacaron como Kickstarter y en 2018 dijeron, tenemos que retrasar la fecha de lanzamiento. Y de repente ya vuelven a salir, digo, si ya los está como que ayudando Xbox o Microsoft, entiendo que supongo que ahora sí vas a lanzar el juego, pero este es un juego viejo, bueno, o sea, de hace 5 años también. Sí, de hecho ahorita estoy viendo la información y como dices, desde el 12 de noviembre del 2013 se anunció. 2014, perdón, 2014. 2014, ok, de hace 6 años. ¡Wow! Pues lo más seguro es que sí le hayan dado una manita de gato, le hayan dado una ayudada para sacar el proyecto a flote, que sí es bastante, bastante tiempo y no creo que hayan ideado ese título para esta plataforma, entonces. Pero al menos se ve raro. Título raro que va a gustar. ¿Y qué ¿Y qué más? más? También mostraron o sea, de las cositas como que podemos pasar. Fue Madden 21, que es como, ah, sí, Madden. Ah, sí. Ya sabemos que hay todos los años Madden. Ah, sí, jueguitos de Bandai Namco de animes. Ah, sí, anime, no sé qué anime sea, pero es lo mismo. Bandai Namco presenta Bandai Namco. Mes a mes. ¿Y
fuera de. Y creo que el último título, como que interesante o llamativo, realmente fue este. Yakuza. La séptima entrega de Yakuza, porque de repente siento que creo que es como el tercer título que anuncian en un año. O porque de repente el año pasado tuvimos. Bueno, este año tuvimos Yakuza 0 y Yakuza tal, y de repente como creció todo el mundo de Yakuza. Y ahora, y también hace un poquito de ruido porque Yakuza 7 o Yakuza Like a Dragon le cambiaron el nombre aquí en América, quién sabe por qué. Pero ves, sí, Yakuza sale Yakuza 6, Yakuza Kiwami 2, sale Yakuza. Ah, bueno, no, Judgment, todo entre el año pasado y anterior, 2018-2019. Y es como, ok, demasiados títulos. Demasiados yakuzas para un día. Sí, sí, sí. Y ahora así es. Yakuza Like a Dragon. Bueno, Yakuza 7. No soy, bueno, más bien, nunca he jugado un Yakuza completo. Creo que hay unos en Game Pass. Así es. Si no me equivoco. Sí, simplemente, justamente unos cuantos Yakuza. Entonces, si quieren probar, ahí están los Yakuza de Game Pass. Así es, y pues sí, como dice Dodo, creo que fueron los títulos destacados. Digo, presentaron otros más como el de que mata dinosaurios, pero creo que esos fueron los anuncios. Ya para ir cerrando el programa, lo importante aquí es si cumplió como evento, si nos quedó a deber o cuáles son sus opiniones para este evento. Yo creo que sí quedó a deber demasiado. Porque cuando lo anunciaban era así como de, mira lo que el Xbox One X, el Xbox Serie X va a ofrecer y cómo va a mostrarse. Entonces, tú esperas ver, yo lo que esperaba ver, la expectativa nuevamente, ya lo hemos dicho, es una cosa contra lo que te muestran. Pero yo sí esperaba ver, por ejemplo, al menos su interfaz y que en cada uno de su interfaz mostrar el avance del juego, que se hubiera visto bastante bonito. Pero, pues no, y de hecho, lo que iba a mencionar justamente es que al parecer el desarrollo de estos juegos ni siquiera es, o sea, la mayoría no son exclusivos. La mayoría también va a salir en PlayStation 4 y PlayStation 5. Entonces, nuevamente no hay un motivo para decir, bueno, Xbox Serie X es la razón por la. O sea, estos juegos no, son sí, la razón. Sí, sí, hay un motivo. Y uno solo el cual puedo aplaudirle mil veces más a Xbox que a PlayStation. Y es el Smart Delivery. ¿En qué condición? No me acuerdo muy bien. Smart Delivery es esto nuevo que acaba de sacar Xbox, que básicamente es compra tu juego para Xbox One, si quieres, y cuando compras tu Xbox Series X, pues, va a seguir siendo el mismo juego. Entonces, por ejemplo, si yo compro Assassin's Creed Valhalla, que debe de... ¿Ya tiene fecha de lanzamiento? Creo, o nos la van a dar el 12 de julio, estoy seguro que va a ser para octubre, que es normalmente cuando salen los Assassin's Creed. No, va a ser en diciembre, va a ser en Holidays del 20. Holidays va desde noviembre, sí, bueno, si va sale en noviembre, yo lo compro, lo empiezo a jugar en Xbox One, un mes después me compro el Series X, significa que lo voy a tener en mi Series X. En cambio, si lo compro por la PlayStation 4 y un mes después me compro el PlayStation 5, tengo que comprar otro juego para PlayStation 5. Hasta ahorita no nos ha avisado PlayStation 5 si va a sacar algo similar. Entonces, creo que es lo único que valió la pena, como ver como de, sí, estos juegos van a ser mejorados a 120 FPS y van a tener Smart Delivery. Que era el Assassin's Creed Valhalla, Call of the Sea, Chorus, Scarlet Nexus, que es el de Bandai, Second Extinction, que es el juego de dinosaurios, The Ascent, que es el que... ¿no es un RPG? ¿Es RPG? Es el RPG. Y Yakuza 7, hasta los que sabemos. Bueno, y Vampire the Masquerade Bloodlines 2. Entonces, es lo único que sí digo interesante y fuera de eso apoyo completamente a Michael, de que es como de, pues así que digas, qué anuncio súper emocionante diste, no. Vale la pena recalcar, como lo decía, lo de el Smart Delivery y cómo va a funcionar y que platiquen de, 120 FPS, 4K, todas estas madres, pero... Digo, pudimos saber, aunque sea un contenido exclusivo de Xbox, ¿no? No sé si Scorn no vaya a ser exclusivo, pero es un juego de hace 5 años. Sí. De hecho, lo que estoy viendo ahorita rápido es que sí va a ser... O sea, primero anunciaron que va a ser exclusivo nada más para Xbox Series X.
que porque las versiones anteriores reproducen nada más a 900 frames y a 30 cuadros, y eso es lo que no quieren. Pero que el juego también va a salir para Steam, Windows Store y GOG. O sea, va a salir en PC también el juego. Ok. Ok, pero a lo que me refiero es un título exclusivo que nos sacaron un videito aunque sea de Halo, chiquito. O algo Gears o lo que sea que sea característico de Xbox. Yo creo que el error que tienen hasta ahorita, el más grande, es que Halo, el próximo, no va a ser también de lanzamiento. Creo que ese es un error muy grande. Porque lo vimos, por ejemplo, con The Legend of Zelda Breath of the Wild, que así como se anunció también su fecha de salida, es cuando va a salir el Switch. Y podías comprarlo en Wii U si quieres, pero no vas a desaprovechar un Switch con Zelda. Entonces, eso yo creo que también habría sido un gran motivo para decir Xbox Serie X día 1 y lo compro con Halo, pero pues no va a salir. Entonces, creo que ahí también fue un gran error que no pudiera ser el juego de lanzamiento. Principalmente yo el error que le veo a la conferencia es que generó expectativa. De hecho, si no mal recuerdo, el gerente de marketing de Xbox, si no mal recuerdo, también recibió obviamente muchas críticas, y él está consciente de que el problema del evento es que dimos muchas expectativas, y pues obviamente cuando te dicen ven a este evento de lujo y vas y lo visualizas, realmente te quedas, ya tienes la vara bastante alta. Entonces, en ese caso es mejor así que pues voy a ver lanzamientos y pues nada más es como un compilado de trailers, no hay nada más allá del otro mundo. En este caso, este Xbox Inside en particular, a comparación de otros eventos que ha hecho Xbox a través de plataformas digitales de streaming, sí había avisado con antelación de que es que tienes que ver esto porque es, digamos que el evento que te va a adentrar, te va a decir el por qué comprar tu Xbox Serie X, y es algo que no vimos. Sí tendrá la funcionalidad del Smart Delivery, sí nos habrá enseñado algunos títulos, pero mucho de lo que se nos enseñó es el tráiler y es cosa que no nos da certidumbre de qué tan poderosa es la consola o qué, o por qué vale la pena comprarlo. Digo, ahorita con todos los anuncios poquitos y con trailers, a lo que da a entender a las personas, ¿sabes qué? Todavía no están en total desarrollo estos títulos. Puede ser que tarden más de lanzarse que la fecha de lanzamiento, y pues mejor aplico con lo que comentaba Eduardo, lo compro en Xbox si quiero el título, y después lo upgradeo, como lo que pasaba con el Xbox One X, si no mal recuerdo, que cuando lo comprabas y te mejoraba los gráficos, sino simplemente se va a sentir como ese tipo de expansión, que al final de cuentas, como dice Michael, falta un Halo, falta un vendedor de consola. Hasta ahorita, si bien el apartado gráfico es es una de las cosas importantes, no tengo un juego insignia o algo que realmente me motive a comprarlo. Ahorita me están motivando más a cuando baje de precio, igual y lo compro, o en lo que junto un poquito de dinero, y mientras lo juego en menor calidad, pero en mi consola que sigue funcionando. Desafortunadamente también es a los que nos tenemos que atener. Nuevamente, hablando sobre lo del IVA y pues el incremento del precio del dólar, pues no es algo que tenemos que dejar de pensar. La siguiente generación de consolas ya tenemos la idea de que va a ser una generación premium desde un principio, así que también habrá que checar y pensar bien el dinero que vamos a invertir. Porque también yo puedo decir lo mismo, ¿no? PlayStation 5, como ya lo hemos mencionado en podcasts anteriores, pero de verdad voy a gastar en lo que cueste un PlayStation 5 nomás porque soy fan, o vamos a pensar bien lo que vamos a consumir, o voy a irme a otro lado, o sea, todo lo que viene de ahora en adelante, ya es más de pensarle, porque va a ser más complicado conseguir algo así. Entonces, nuevamente, esto va a ser un producto premium, sí o sí. Lo que ofrecen esta generación de consolas puede ser el cielo y las estrellas, pero tenemos que tener cuidado con eso. Pero que ofrecen, porque también, como lo menciona ahorita Eduardo, lo del Smart Delivery, pues es una buena función. Pero a mí no me convendría en el sentido de que pues tengo, o sea, nada más tendría un Xbox que sería o el Serie X o el One. Así que habrá que ver cómo viene esta generación ahora con sus precios principalmente. Pues sí, ahora sí que como moraleja esperaría que
tanto de Xbox como otras, otras consolas, aprovechen este tiempo para reinformar a la gente y ahora sí captarlas. Ya ahorita tenemos en nuestra mente lo que es que el ray tracing, que los FPS, que el 4K, etcétera, etcétera. Vaya, ya sé cuál consola comprar por las características técnicas. Ahora, ¿cuál voy a comprar por los juegos? Por el, ahora sí que el core, el software. Y es donde ahí todavía quedemos un poquito a la deriva. Y digo, y también no está tan lejos el fin de año. Tienen medio, casi medio año para informarnos y para que nosotros ya tomemos la decisión como consumidores. Entonces, yo esperaría que en estos meses al menos me den un poquito más de carnita de qué títulos, tanto de la plataforma que sea, para yo poder hacer una decisión. Porque yo como usuario final, ahorita todavía no puedo decidir y no es porque sean muy competitivos estas consolas, sino porque tengo carencia de información en el apartado de software, obviamente. Entonces, pues sí, la moraleja es también esténse informando para que ustedes tomen la decisión acorde a sus gustos y pues no hagan compras apresuradas. Así que, pues ya saben que toda la información la pueden disfrutar aquí en Resident MX. Y pues también recordarles que estamos presentes en lo que es Spotify, YouTube, en nuestro sitio web y demás. Así que, pues, si no saben dónde encontrar información, pues aquí está su punto de encuentro, gamer. Pues vamos a despedirnos, así que Michael, despedidas y anuncios parroquiales. Muchísimas gracias por escucharnos en este bonito podcast, en este bonito lonchecito. Y espero nuevamente, como lo he estado haciendo, bueno, me había ausentado tantito, pero estoy de vuelta, el virus no me ha matado. Pero sí, nuevamente, como les digo, el bonito mensaje. Cada vez falta menos para que esto acabe, pero también cuídense, quédense en casa, lávense las mugres manos, quédense en casa jugando videojuegos, compren lo que quieran, pero manténganse seguros para que eso termine pronto y pues ya nos estaremos viendo en otros lados, así que nos vemos a la próxima y sigan jugando. Así es, gracias mi estimado Michael. Eduardo, despedidas, saludos para Cáliz y demás. Pues chicos, muchísimas gracias por acompañarnos, ya saben que los quiero mucho. Me pueden encontrar en Twitter como @-edicc y también abajo de las fotos de todos tenemos nuestros Twitters. Entonces nos pueden encontrar en Twitter ahí, no olviden seguirnos en redes sociales @resetmx y Facebook @reset.tv y no se pierdan los sábados a las 8 de la noche Centinela de Control con todo lo de las noticias de deportes electrónicos. Así es, entonces pues muchas gracias a los que estuvieron en el chat en vivo y a los que nos escuchan a través del recalentado. Prometo que la próxima semana ya tendré una anécdota, hay anécdota para que no se pierda esa bonita tradición. Entonces, pues muchísimas gracias. Nos estamos viendo la próxima semana a las 9:30, hora de la Ciudad de México. Así que nos vemos hasta la próxima. Adiós.